pido una disculpa por esta falta de organización. Subestimamos a Jalapa. Ya sabíamos que tenía un pegue tremendo, pero no nos imaginamos algo así. Para que vea. Vamos a tener que construir un edificio. Si no construyes un edificio, no me puedo hacer. Yo no doy clases menos de 150 personas. Esto es un sejut muy grande, de verdad, créanme. Cuando tantas personas se juntan para escuchar una clase, es un etratzón, es un momento de que las puertas del cielo están abiertas. Al final de la clase vamos a abrir el etal, Rav Sali va a cantar y vamos a hacer unos pedidos especiales. Pero esta es la semana más importante del año, sin duda, donde es la semana de misericordia, donde hay... están las puertas del cielo abiertas para escuchar nuestros rezos. Pero se juntan tantas personas para escuchar Torah, sin duda que Hashem está no contento, emocionado. Que esta clase de Trata Hashem Yitbará sea para Refuah Shelema de Jacob en Sará. Que tenga Refuah Shelema Bimera. Amén. Trata Hashem Yitbará. Gracias, Jajam, por venir. Es un honor. El Jajam más importante de México, más ocupado de México. Pero me invitó la semana pasada. Y que me debes un que yo cobro rápido. No, no, Baruch Hashem, gracias a Dios, estaba disponible, un milagro, pasaron milagros, pero toda la semana de milagros. Besat Hashem, que esta clase pueda entrar en los corazones de cada uno de ustedes y nos sea el zehut para nosotros y nuestras familias, que Hashem nos selle en el libro de la vida. A todos, Besat Hashem. Vamos a comenzar. Esta, el tema de la clase de hoy, como pudieron ver, es Kipur, la fuente de tu paz interior. Ese es el tema de la clase. ¿Por qué Kipur es la fuente de la paz interior de cada uno de nosotros? Antes de empezar, les voy a platicar una anécdota personal. Cuando yo empecé a hacer Teshuvah y empecé a ser cada vez más religioso, no hablo antes, después aún, cuando llegaba a Kipur, ¿cómo yo vivía a Kipur? Les voy a decir cómo yo vivía Kipur. Pasaba el rezo de la noche y yo decía, ya pasó la noche, ya falta menos. Pasaba el rezo de la mañana y decía, oh, ya nada más faltan tres rezos, Musaf, Mijá y Neila. Oh, pasaba el rezo de la tarde, decía, ya faltan, ya estoy ahí. ¿Cuál era el día más feliz de mi vida? La noche de Kipur. ¿Por qué? Faltaban 353 días para el próximo año. ¡Oh! ¡Ah! Tranquilidad, paz. Ya no hay que ayunar. Ya nos perdonaron. Por favor, les pido por favor, no vivan así Kipur. Kipur es un día que hay que disfrutar. Ah, pues no vamos a comer por 24 horas, no nos va a pasar nada. Deja tu mente que no se quede en algo tan mundano, tan terrenal, tan concreto. No como, ya, no pasa nada, no te concentres en eso. Cuando en tu vida estás inspirado en algo, no estás pensando en comer. Bueno, a veces sí, pero cuando... Casi no. De repente estás en algo en tu vida que de repente no estás ahí. Shopping. ¿Ok? Entonces, ¿qué les quiero decir? Kipur es un día muy, muy elevado. La Torah dice que Elul es el mes más importante del año. La semana de Rosh Hashaná, Kipur es lo máximo, pero Kipur es, no hay, es el día más hermoso de Israel. ¿Por qué es un día Kipur que te puede traer paz interior? Porque Kipur es el día... Mejor. Kipur es el día para hacer shalom, para hacer paz, en tres áreas de tu vida. Kipur es el día para el reencuentro con el shalom. Dios dijo, un día al año tiene que haber shalom. Shalom con la gente que te rodea. Shalom contigo mismo. Y shalom con Dios.
tienes que salir de Kipur, tienes que estar en paz interior al 100%. Todos tenemos en nuestra vida temas con gente alrededor de nosotros. Todos tenemos una relación con Dios. Todos tenemos una relación con nosotros mismos, con tu imagen personal. Desde la Tashem Shvarah vamos a tocar tres temas, que son cómo hacer shalom con la gente que está alrededor de ti, cómo generar ese vínculo, cómo hacer shalom contigo mismo, cómo hacer shalom con Dios. Y la Torah dice, cuando la persona tiene shalom en estas tres partes, les doy un secreto tremendo, cuando la persona tiene shalom en estas tres partes, todos los malos decretos se rompen al instante. Dice la Torah, Sedaká, Tefilá y Teshuva, Makriim, Roa, Gezerá. Rompen cualquier mal decreto. ¿Qué significa Sedaká? Eso vamos a hablar ahorita. ¿Qué significa Tefilá? ¿Qué significa Teshuva? Sedaká es tu relación con la gente que te rodea. Vean qué locura la Torah. Vean qué locura. La Torah dice, hay tres áreas que rompen cualquier decreto del cielo, cualquier mal decreto. Si rompen un mal decreto, imagínense cuántos decretos buenos vamos a recibir. Sedaká no es nada más sedaká, ahorita el jajam explica. Sedaká es tu relación con la sociedad, empezando por la gente más cercana contigo, con tu esposo, con tus hijos, con tu gente cercana. Tefilá es la relación con Dios. Y teshuvá es contigo. Regresar a tu centro, regresar a ti, a tu tranquilidad, a tu paz. Si estas tres cosas las trabajamos de hoy a Kipur, que no vamos a cambiar nuestra vida, pero nos vamos a llevar algunos consejos interesantes y bonitos, seguro que Makriim Ruah Gezerá no nada más van a quitar cualquier mal decreto, vamos a tener un año de muchas, muchas, muchas Berajot y Siyata Yishumay. Le quiero dar una palabra a Jajam para que empiece a explicar. Vamos a hablar cada quien 5 minutos sobre cada tema, 6-7 minutos sobre cada tema. Pues tanto tiempo ahora vamos a llegar a algo grande. Jajam, te vuelvo a agradecer. Estás aquí con nosotros y darnos tu sabiduría y tu bondad y tu presencia. Ya es algo muy grande. Amén. Sábado, ¿no? Querido Jajam Abraham, es un zehut estar aquí contigo. Además de admirarte mucho, somos grandes amigos. Nada más para la otra, avísame con unos días de anticipación. Porque así con un día de anticipación. Y tenía un evento y luego también se canceló. Y dije, bueno, voy a repetir algunas de las ideas que di en los shiurim, pero tuve varias que han estado en otro shiurim. Jajam tiene información para... Dije que nuestro problema no es hablar, es dejar de hablar. Entonces, jaboda. De verdad, un honor muy grande, querido Jajam. Un honor estar aquí con todos ustedes. Las admiro mucho, las aprecio mucho, las felicito muchísimo. Porque dejan todas las cosas que tienen que hacer para hacer esto que es lo principal. Prepararse mentalmente, espiritualmente y con acciones para el día más kadosh del año, que es Yom HaKippur. Y sí, vamos a hablar, primero que todo, la relación con los demás que se engloba en lo que es Tzedaká. Porque Tzedaká, como bien mencionaste, Jajam, no es solamente lo que es dar dinero hacia el otro. Nosotros dijimos en la tefilá, ¿cómo nos vas a juzgar, Hashem? Im kevanim, im kaavadim. Ubican esa parte en el resto. El trato de Dios hacia nosotros es como sirviendo. Más respeto, no tanta cercanía. Rabbi Meir dice, venga, juvenga, kevim, banim. Siempre se llaman hijos. ¿Como quién es la halajá? Llega Rabbi Akiva, el jajam de Rabbi Meir Balanes, dice, siempre somos hijos. Cumplamos o no cumplamos la voluntad de Hashem, tenemos un trato preferencial con el claro que Hashem quiere que cumplamos su voluntad. Y claro que a un padre le duele cuando su hijo o su hija no cumple la voluntad, pero no deja de quererlo, no se aleja de él. Somos sus hijos. Otra explicación vi en nombre del Ben Yehoyada, un comentarista en la Biblia. Dice, existen dos conceptos. Con Dios, hijos, pero con el prójimo, sirviendo. ¿A qué me refiero? Claro que me acerco mucho a ti, pero estoy para servirte, estoy para llenar tus necesidades, estoy para complacerte. Cada vez que tengo una interacción con mi compañero, me voy a acordar de la Gemara
que tengo, claro que acercarme a ti, que quererte, que ver lo bueno de ti, que llevarme increíble contigo, pero principalmente en preguntarte, ¿qué puedo hacer yo por ti? No, ¿qué puede hacer alguien por mí? ¿Qué puedo hacer yo por los demás? Así entro a mi hogar, entro a mi casa pensando, ¿qué puedo hacer por mi pareja? ¿Qué puedo hacer por mis hijos? Así entro al Beta Knesset, así me comporto con los demás, porque cada segundo que interactuamos con los demás y los hacemos sentir bien, cumplimos una de las mitzvot más importantes de la Torah. Ahora escúchenme, esta es la parte de interacción, pero también hay la parte como tal de tzedaká. Tzedaká tatzil mi madre. La persona que da tzedaká no nada más rompe malos decretos, como dijo Jajam, salva de la muerte. ¿Por qué? Que doy tzedaká ya, o sea, con una lana me arreglo hasta con Dios. O sea, aquí todos arreglan con dinero. ¿Cómo funciona eso? Tzedaká es una manifestación muy grande de emuná, de fe. Cuando yo doy de mi dinero, de lo que gané, de lo que trabajé, de lo que me esforcé, una de las maneras de llamarle el dinero a la Torah, ¿cómo se dice dinero? ¿Qué es eso? Pero también la manera es damim. Damim viene de dam. ¿Qué es dam? Sangre. Me esforcé con mi sangre, me entregué. Y él se lo doy al necesitado. Es una manifestación muy grande de fe. Que lo que yo tengo, lo que yo gané, al final del camino me lo mandó Hashem. Estaba hablando con una persona del tema del maaser. Propósito de año nuevo, se va a comprometer a dar el diezmo de sus ganancias. ¿Es importante o no dar el maaser? Claro. Claro. Hay que dar, es una mitzvah muy grande. Pero me dijo, pues mucho, o sea, yo trabajo, dar el 10% de todo lo que gano a la tzedaká. ¿Por qué? Primero que todo, que la mitzvah de tzedaká, de dinero, refleja realmente lo que es el judaísmo. Porque no damos todos lo mismo, damos cada quien según nuestras posibilidades. La mitzvah de dar tzedaká no es dar 100 pesos, 200 pesos, no. Depende cuánto ganas, es lo que das. Y así es el judaísmo. ¿Qué te pide Hashem a ti? Dependiendo tus capacidades, dependiendo tu entorno. No me pide lo mismo a ti que lo que me pide a mí, y a mí no me pide lo mismo que le pide al Jajam, que está elevadísimo, cada quien en su nivel. Eso refleja la mitzvah de tzedaká, que Hashem le pide a cada quien lo que está en su nivel. Estaba hablando con esa persona y le dijo, pero es mucho. Yo le dije, ¿por qué no lo ves al revés? Imagínate que tú tienes, ¿cuánto le das tú a un cobrador para que cobre una deuda? Tienes un cobrador, va, le habla a los clientes, 1%, 2%. Si es una deuda imposible de cobrar, o sea, a lo mejor 5%, 10%. ¿Ustedes conocen un cobrador que lo mandas a cobrar una deuda? Le dices 90% para ti y 10% para el dueño. ¿Existe algo así? No. ¡No existe! Pues eso es Hashem con nosotros. Hay que verlo al revés. No es de que Dios te dice, dame el 10% de lo tuyo a mí y 90% te lo quedas tú. Es al revés. Todo es mío, dice Hashem. ¿Por quién trabajaste? ¿Por quién te paraste en la mañana? ¿Quién fue el que te dio la idea para que hagas esa venta? Yo. Velo al revés. Te dice Hashem, yo te doy el 90% a ti. Cuando tú no hiciste el 90% del trabajo para ganar ese ingreso, y el 10% a mí. Es una manera diferente de tzedaká, es una manifestación muy grande de emuná. Y claro que hay un concepto muy cercano a Kipur, desde ya de las kaparot. El hacer kaparot, como su nombre lo dice, perdona todo. Se hace kaparot por una persona y se le quita todo lo negativo. ¿Hay quien hace kaparot? Con pollos, ¿no? Sí. Un pollo, se le hace shakitá, se le hace kaparot. Y una persona piensa muchas cosas, hay nombres de Kabbalah metidos ahí en el texto de las caparot y se le quita a la persona todo lo malo y el pollo al final con quién se, ¿a dónde va? A los necesitados. No se tira a la basura. Para que sea caparot real tiene que ser tzedaká. Y hay quien lo hace con dinero. Dinero. ¿Cuánto cuestan las caparot? No sé cuánto. 150. ¿Por qué 150? Si vas a la pollería Pepe de aquí enfrente, te cuesta 42 pesos el pollo, rostizado, con una bicola incluida. ¿Por qué? Es kosher, ¿no? Pero el kosher cuesta más. ¿Dónde? No, más. Y porque estás dando una tzedaká de una categoría alta. Y es por eso que la tzedaká repara. Por
la manifestación de fe que todo es tuyo, Hashem, y yo estoy aquí para que con Hashem siempre van a ir, pero con el otro, claro que me llevo contigo, pero estoy para servirte. Y eso es algo muy grande. Ser abadín, ser siervo, no esclavo. Esclavo, como mencionaste, a lo mejor se ve como un trato despectivo. No, estoy para servir al otro. ¿Cómo? Con los talentos, con las fortalezas que Hashem me dio. No las tengo para mí. Las bendiciones que Dios me dio no es para agarrarlas, irme corriendo a disfrutar. Es para ponerlas al servicio de los demás y hacer de este mundo un lugar mejor. Esto, Jaján, con el tema del Tzedakah. Jaján, venir a escucharte ya vale la pena venir. Pero bueno, me tocó participar también un poquito. Les quiero decir una idea de Tzedakah muy profunda. Estaba pensando una idea, Jaján, muy interesante. ¿Qué significa Tzedakah? Tzedakah significa cuando yo le doy a alguien algo que es bondad, que no es mi obligación. Los ajamín grandes, que tienen tu nivel espiritual, saben que te dan el 90% por dar el 10%. Es mucha ganancia. A mí me lo explicaron cuando empecé a hacer teshuva. Si yo te regalo ahorita 10 chocolates, te regalo una caja de chocolates. Después de 5 minutos, te digo, me regalas uno de tus 10 chocolates que te acabo de regalar. ¿Quién no le va a dar al otro un chocolate si me acabas de dar 10? Si tú entiendes así la vida, no hay duda. Pero en verdad, cuando alguien te toca la puerta de tu casa, o un amigo, o un familiar, o una persona necesita amistad, una ayuda tuya, tú le das, no es tu obligación, quiere decir, no es tu responsabilidad. ¿Tu responsabilidad quién es? Tú mismo, tu esposa y tus hijos. No, si no, no se oye. Es que me está corriendo que no, ¿quieres apagar? ¿Y sabes qué te pido? Por favor, Mario, abre de atrás, abre las puertas y abre todo lo que está atrás para que tengan por favor, Mario, gracias. Cuando una persona, si quieren pueden abrir la puerta para que esté un poco así y que abran la puerta del estacionamiento para que se haga corriente, entra muchísimo aire. Va a entrar, de verdad, va a entrar. Habla, de verdad, tenemos aquí sistema. Sí, ya está estudiando. Ya. Ahorita van a ver que se siente como corredor. Escuchen bien esta idea. Yo ya me la sentí. Cuando una persona te toca la puerta de tu casa, escuchen el concierto, te puede cambiar Kipur. Una persona te toca la puerta de tu casa y te dice, ayúdame. Cuando dije te toca la puerta de tu casa, ¿cómo haya llegado a ti? ¿Estás en... ¿Le debes? No le debes, Jajam, no le debes nada. Si una persona viene y dice, por favor, te lo pido, dame 100,000 pesos. Y le doy 10,000. ¿Soy bueno o no? Soy buenísimo, ¿por qué no? No le debo nada y le estoy dando. ¿Correcto o no? Tzedakah es hacer una bondad de algo que no te corresponde. No te corresponde y lo haces. El que tiene un nivel espiritual elevado dice, no nada más me corresponde, le debo a Dios, mi vida es de Dios, pero ya es otro nivel. Vamos a ver una persona que está en un nivel básico. Viene una persona y dice, jajá, yo no sé nada de la vida, nada. Yo no, o sea, me toca la puerta. ¿Le debo? No, si lo llevas a un juzgado, no le van a decir, le debes. Van a decir, no, pues, que trabaje el Señor. Haga que haga lo que... No, pues no puede. Bueno, si lo quieres ayudar, ayúdalo. ¿Por qué Tzedakah te da todas esas bendiciones, te salva de la muerte, tanta veraja? Porque dice Dios, tú haces algo con el otro que no te corresponde. Yo hago contigo algo que no te corresponde. Entonces, aunque tenías un decreto, dice Dios, lo rompo. Porque tú estás haciendo algo por alguien que no te corresponde. Entonces, ya no tenemos que entrar en te corresponde o no. Porque ahorita en Rosh Hashanah y en Kippur nos juzgan. ¿Te corresponde o no te corresponde? Tú le dices a Dios, Dios, por favor, salud, esto, un año. Dice Dios, ¿te corresponde o no te corresponde? ¿Qué le decimos a Dios? ¿Qué dice la Torah? Tres cosas cambian tus decretos. Tzedakah, tefilá y teshuva. ¿Por qué tzedakah? Porque yo estoy haciendo algo que no me corresponde. No me corresponde. Dice Dios, tú haces algo que no te corresponde, pues ya no te voy a analizar si te corresponde a ti o no, te lo doy. Ahora déjeme llegar a un nivel más profundo. ¿Qué pasa cuando tienes un problema personal con alguien alrededor de ti? Esposo. La persona que sea que tienes un conflicto.
y te hizo algo. Ya di otra clase en otro lugar, acá, de cómo aprender a perdonar. Es un tema por completo. Pero hoy no quiero hablar de cómo aprender a perdonar. Ya vi, así está bien, ya con eso es suficiente. Está bien, ya adentro. Gracias. Sí. Ya funcionó el sistema. ¿Qué pasa? Tú llegas a Kippur y de repente dice el jajam antes de empezar Kippur, porque en Kippur Dios te perdona lo que le hiciste a él. Que cuando le haces algo a otra persona, también es con Dios. Porque mis hijos, cuando se pelean, le digo a mis hijos: ¿sí, qué crees? También la quiero a mi hija. Entonces, cuando tú le haces algo, me estás lastimando a mí. Si me respetas a mí, está también a mi hija. Cuando seas papá, vas a ver que no vas a querer que a tus hijos les hagan algo, nadie. Dios también dice: cuando tú te metes con el de al lado, estás metiendo conmigo, porque yo lo hice a él, es mi hijo. Ok, pero aparte de que Dios te perdona en Kippur, dice la Torah, lo que el otro le hiciste, si el otro no te perdona, no tienes ese perdón. Porque eso Dios no se puede meter. Entonces, ¿qué hace el jajam antes de empezar Kippur? Para que tengas esa paz interior de Kippur, se rompan los malos decretos y tengas buenos decretos. Así lo dicen todos los lugares del mundo, Ashkenazim, Sefaradim, todo. Se para el jajam y dice: perdónense unos a los otros. Y toda la gente del Kinis dice: perdonamos. Perdonamos. Dice Rabolve: si tú dices perdonamos, pero en el corazón no perdonas, él en Kippur no tiene su perdón del cielo completo. Le robas el perdón a otra persona completo. Me van a decir: jajam, ¿qué hago? No lo perdono. Entonces ahí les va. No les estoy explicando cómo perdonar, que es un proceso largo. Les voy a dar un tip que es para saltar el camino. Saltar el camino, ¿me entiendes? ¿Jajam o no? Hay veces, para trabajar, tienes que trabajar, toma terapia, 3-4 años perdonar a alguien. 3 veces por semana, psicoanálisis, ¿me entiendes? Ya, no es cualquier cosa, ¿me entiendes o no? Es un proceso. Pero estamos a 3 días de Kippur, no puedo echar chicona, ni puedo. Ni. Cancelé mi semana, mis terapias, no puedo, no tengo tiempo. Te voy a decir cómo saltar. ¿Tú quieres que Dios te perdone? Hazte de acá con la otra persona. Perdonar a alguien que no se merece tu perdón es la tzedaká más grande que hay en el mundo. Porque cuando tú perdonas a alguien, se le abren todos los canales de bendición en su vida. ¿Tú sabías que cuando alguien te ha dado contigo, limita los canales de la energía positiva a la persona? Se llama akpadá. Shaham tiene muchas clases sobre esos temas, tenemos clases sobre... ¿Qué pasa? Pero cuando le hiciste algo a alguien, si el otro tiene una espada porque te ves bien y le molesta que te veas bien, eso no, en el cielo no importa. Pero ¿qué pasa cuando en verdad ofendiste, hiciste algo mal y la otra persona está resentida contigo? Hay veces esos resentimientos, muchas veces gente que fue con Jamín grandes, Jajam, grandes, le dijeron: tienes un resentimiento, pero es que no camina la parnasá, la salud, el shiduk de mi hija. Una persona vino conmigo hace como 3 años en la pandemia. Se me dijo: su hija tiene 30 y muchos años y no se ha casado. Vino conmigo y me dijo: es que es guapa. Es que es... Dije: mira, no sabe todo. O sea, es una persona humana. No. Estudió un poquito más, pero no te puedo decir todo. Dije: mira, lo que sé yo, te pregunto a ti. En temas de shidujim, en temas de... ¿te parece? ¿Hiciste sentir mal a alguien? Me dice: jajam, no hice sentir a alguien mal, lo maté. ¿Cómo que lo mataste? Me empieza a contar la historia, la mamá. La mamá, cuando era soltera, estaba comprometida. Ya, el otro vuelto loco por ella, no sé cuánto tiempo antes de la boda, conoció a su esposo y lo dejó muy mal. Y el esposo estaba comprometido con otro. La dejó y se casaron juntos. Y las dos parejas quedaron. Me cuenta que hasta hoy, cada vez que lo ve, sí, como que lo ve. Y le dije: oye, pídele perdón. Dice que acá ya pasaron 37 años. Dice: pídele perdón. No sabes si está resentido contigo. Pídele perdón. Uf, ¿qué me estás pidiendo? Difícil pedir perdón. ¿Pero qué crees? La tzedaká más grande que hay en la vida es
perdonar a otra persona. Porque le haces que toda la abundancia le corra, le fluya. Que no haya algo. Tú tienes en tu corazón algo con alguien que te hizo. En verdad, Dios dice, yo no puedo ver a mi hijo sufrir. No puedo. Aunque tú no quieras, ¿eh? No quiero ahorita que se sientas mal. Por mi culpa mucha gente le va a matar. Tranquila. No eres Dios. ¿Sí me entiendes? Si no sabes, aquí cagame. Cagame matando a 6-7 porque tengo el sentimiento. Tampoco. Tampoco es así. No es que en el cielo tienes un resentimiento y tú manejas el mundo. Pero vete a saber. No sabes también. Si yo les pido un favor, se los pido por favor. Dice Dios, tú quieres que yo te perdone a ti. Gratis. Cuando no te mereces el perdón, perdona a otro que no se merece el perdón. Con la vara que mida serás medido. Ah, pero ¿cagan por negocio? Por negocio. ¡Por negocio! Ya aquí Purdi no se merece mi perdón. Que a lo mejor Dios lo merece, pero supongamos que no. ¿Pero qué crees, Dios? Yo sí me merezco el perdón tuyo. ¿Quién se puede aquí parar con Dios y decirle, chécame, Dios, chécame? David Amelech, el rey David, dijo, acá, yo no me puedo parar del juicio. No me puedo parar del juicio. Si quiero, no me puedo parar, porque si me buscas, me encuentras. ¿Qué consejo les estoy dando? Perdona a alguien de corazón. Dile, Dios, que se le abra la abundancia en el cielo. ¿Sabes qué estás haciendo? Abriendo tu abundancia. ¿Qué estás haciendo? Haciendo que tu canal se abra de todo. Porque dice Dios, yo creo una regla en el mundo, con la vara que miras, será medida. Entonces, la tzedaká más grande que puedes dar es perdonar a una persona. Si de aquí al domingo, pero no puedo, me duele ya. Hashem, no se lo merece, pero ¿qué crees? Yo tampoco me merezco a lo mejor tu perdón. Vamos a hacer un trueque. Yo lo perdono y tú me perdonas a mí. Y tu shalom, yo te lo digo, ¿eh? Y te voy a decir una de estas cosas y ya le doy la palabra a Jajam. Cuando tú no perdonas, tú sufres. Cuando tú no perdonas, tú tienes adentro esa incomodidad. También si lo perdonas, se te abren tus propios canales. Porque eso es shalom. Por eso Kippur es el día de paz interior. No sé con quién tienes un conflicto en tu mente. No vamos a hablar específico porque hay muchos específicos. Me van a decir, Jajam, es que mi caso es así. Cada caso hay que analizarlo por separado. Yo dije un consejo general. El que lo pueda lograr es algo muy grande. Jajam, pasemos, por favor, Tejilá. Qué maravilla, Jajam. Y qué profundo este tema de ser acá, que se da con el perdón. Y no creamos, como bien mencionaste, Jajam, que estoy otorgando el perdón a la otra persona al final del camino. Estoy yo aligerando la vida. Estoy yo yendo por esta vida sin cargar tantas piedras. Caminar más ligerito en la vida es algo que todos merecemos. Vamos a la segunda parte. Jajam, te quiero ver un favor muy grande. Tu voz es tan bonita. Que la gente de atrás dice, danos también. Pagaron igual todos. Perdóname, si no te preocupes. Ok. Tome el escenario. Mi relación con Hashem va a depender mucho de cómo me dirijo a él. Y hoy quiero hablar, en mis minutos, no nada más de rezar con corazón, que ya lo hemos oído, sino de un concepto que dice Rashi sobre Yitzhak Avinu, Irba Beitzir Bitfilah. No nada más rezar de corazón, que es básico, si no, no es rezo. Si no leíste un texto. Claro que de corazón, pero no tires la toalla cuando ves que esta tefilá no fue respondida. El Teilim que es bueno leer en estos días de Elul, que es el 27, ¿cómo termina? Kabe el Adonai, Hazak beyametz libeja de Kabe el Adonai. Pídele una y otra vez a Hashem. Porque Dios contesta las tefilot, ¿o no? Sí. Pero no de la misma manera. Yo creo que hay tres tipos de respuesta de Hashem. Hay veces te dice, toma, sí, te lo mereces. Hay veces te dice, no, porque tengo algo mejor para ti. Hay veces te dicen, todavía no, porque no es el momento perfecto y exacto. Pero Hashem siempre te contesta mejor de lo que tú pides. Ahora, como yo no sé si es el momento y es bueno, yo me tengo que ocupar a lo que es, a lo que a mí me incumbe. Mi responsabilidad y mi mitzvah
es pedirle a Hashem todo. Como yo no sé, pero no sé cuentas celestiales, yo me paro delante de Hashem como un ser humano que nada más ve una partecita chiquita de mi vida y le pido a Hashem aquello que yo quiero, súper válido. Ahora, lo que sí es continuar una y otra vez. ¿Por qué? Porque Hashem no es como los seres humanos. Si a un ser humano le dices una vez, otra vez, si te insisten 20 veces, ¿qué dices? Ahora no, por mor. Ya. Ahora no quieres. Mamá, dame, dame. Ahora no. Ya te dice que no. Con Hashem te dice que no, como para que vuelvas a acercarte a él. No para que tires la toalla y digas, ah, pues ya no me dio. Hashem le dijo a Abraham, a mí, oye Abraham, alza tus ojos y cuenta las estrellas. Y después de que contó las estrellas, ¿qué le dijo Hashem? Ko y ye zareja. Así va a ser tu descendencia. Yo como siempre entendí este pasaje de la Torah. Hashem le dijo a Abraham, Avinu, ¿puedes contar las estrellas? No. Así van a ser tus descendientes, como las estrellas que no se puede contar. Dice Rameir Shapira Milublin, otra explicación. Cuando Hashem le dijo a Abraham, Avinu, Abedna Shamaima Uspora Kohabim, cuéntalas. ¿Qué hizo Abraham? Empezó a contar. Dios me dijo que las cuente. 1, 2, 3. ¿Se puede contar las estrellas? Ustedes digan. No. Si alguien dice cuenta las estrellas, no. Vas a entender que es metafórico. Abraham no empezó a contar porque Dios le dijo que empezó a contar. Y Hashem le dijo a Abraham, así va a ser tu descendencia. Que no se van a rendir aún por algo que parezca imposible. Que van a continuar. Tus descendientes van a ser como tú. Que van a pedir cuando las estadísticas, cuando los pronósticos se ven, el panorama se ve muy nublado, muy negro, pero tenemos un arma muy grande que es nuestra tefilá, y no podemos hablar de la paz interior que te trae Yom Kippur sin hablar de lo que hacemos la mayoría del día, que es rezar y pedir una y otra vez. Oye, es que ya pedí por esto. En cada vayabor que decimos 26 veces, dice Jajamín, puedes decir que el Rajoma, tú eres misericordioso y puedes pedir tu misericordia en este shiduj, en esta parnasá, en esta veraja. Y a mí no me vengan que la tefilá no se responde. Porque hay gente que me dice, James, que Dios no me contesta. No te estás enfocando bien, no te estás fijando en las que sí Hashem te contestó. ¿Por qué? Les voy a contar una anécdota personal. Llegó un jajam al Bet HaKnesset Charles Simha, que hace, desde la pandemia no venía. Entonces me acerqué con él, ¿qué necesita? ¿Cómo va? Me empezó a contar, nos hicimos amigos. Le dije, ojalá y vino, obvio, para juntar a su yeshiva. No sé por qué me empezó a contar su vida personal. ¿Ok? Entonces me dijo, y aparte, tengo dos hijas, ya grandes, ya quedadas, no se casan, ya están grandes, una tiene 16. Y... no, no, una, exacto, no, una tenía 30 y tantos y no estaba guapa, como dijo. No estaba... bien, Federico, bien, Federico. No me dijo así, papá. Me dijo, mire, la verdad no está, o sea, está grande. Y no tiene sentido. Y la otra tiene casi 30. Me dijo, ¿puedes incluirla en tu lista? Le dije, sí, con mucho gusto. Dejó, no tengo obvio su teléfono. 3 años dejó de venir por la pandemia. Apenas este año vino. Apenas lo encontré, jajam, bienvenido. Sus hijas. Ahí siguen. He estado rezando. Ahí siguen. Baruch Hashem. Las dos casadas, una ya tiene hijos, no sé si la fea o la otra, pero no importa, porque al final, como dice el pasuk, la suerte de la fea. No, no me dijo que estaba. Baruch Hashem, las dos casadas, una ya tiene hijos. ¿Las tefilot se responden o no? Ahora, hay veces nosotros vemos a Adonai Yoshia Amelech Ya'anenu Beyom Korenu. Nos ha pasado a todas, a mí personalmente, Hashem, por favor, ponme las palabras correctas para la clase que voy a dar. Que tenga atzlajá en esto, que lo voy a hacer en un segundo, en todo. Y eso hay que pedirle a Hashem. Ahora, siempre nos cuentan la historia, ¿no, jajam? Que tu amigo jajam en Israel, muy hace 200 años, con barbas de piso. Que no, no, yo les voy a contar algo no hace 200 años, que me pasó ayer. En tierra seca, sí, no es. Y no soy bajante, no tengo nada. Hicimos con varios de ustedes que asistieron a un evento de Teilín espectacular y maravilloso. Y en ese evento de Teilín, tanto yo como algunas asistentes estábamos pidiendo para Refuá y para Berajá y para unos resultados buenos de un niño que estábamos pidiendo que todos
salga bien, ojo, cuando los pronósticos no eran lo más favorable. Hicimos el evento de Tehilim, les cuento y se me salen las lágrimas, me emociona mucho todavía, estoy feliz. Y al terminar el evento de Tehilim, recibimos la noticia, en contra de los pronósticos médicos, el niño está increíble y que no se necesita nada. Ahora, en el momento, Hashem nos contestó, no somos grandes, tzadikim, pero hoy en día Dios sí nos escucha. Tenemos que tener fe en Hashem, fe en nuestra tefilá. Y cuando hablé con las personas, vamos a hacer una seudá toda allá. ¿Qué podemos hacer, Hashem, para agradecerle a Kadosh Baruj Hu? Yo les dije, la mejor manera de agradecerle a Hashem es con acciones. Si quieres agradecerle a Dios por un rezo respondido, pues sé mejor persona. Sí, seguro toda ya está increíble decir gracias a Hashem, decir Nishmat Kol Hay, pero no hay mejor que ser una mejor versión de mí. Y así Hashem te agradezco, y así me acerco a ti, y así me vinculo a ti. Y de esta manera, Yom Kippur va a tener una paz interior impresionante. Ram, te podríamos seguir escuchando. Por eso le hicimos, nosotros tenemos clases aquí. Voy a hacer el anuncio de una vez. Tenemos clases aquí todos los miércoles, 11:45. 12:45 diferentes clases todos los miércoles, son bienvenidos en nuestra temporada, y hay varios eventos, quieran participar en los chats, va a entrar en todos los eventos que hay en nuestra Torah, las que hacen forma los viajes, las que no, a lo mejor hay cupo para el 2027, no, no es cierto, se van a acercar con Susi, que vienen a las clases, vienen VIP, vamos a meter a los viajes. Normalmente hacemos dos clases, 11:45 y 12:45, le decimos a las 12, jaja, para tener hasta la 1:45. ¿Sí? No, no. Tranquilo, baja, no se puede. Todo está bien. Ay, ya bien reto. Escuchen bien, voy a ser breve en este para pasar al otro tema. ¿Sí? ¿Por qué el rezo es el vínculo con Dios? ¿Por qué trae tanta paz interior? ¿Por qué es un día que tienes que aprovechar a rezar? Porque cuando la persona reza, Dios no necesita que reces, ¿sabías? No necesita. Y Dios, jajam, ya sabe lo que necesitas, más que tú. Yo tengo que decirle a Dios qué necesito. Dios, ve mi inconsciente. No nada más ve mi inconsciente. Ve lo que es bueno para mí, lo que no es bueno para mí. No necesito hablar con Él. Y Él solito me puede dar todo lo que yo en mi vida necesito. Y la Torah hace tanto tema de tefila. La Torah dice que el pueblo de Israel son profesionales. Así, hay profesionales, no hay familias profesionales. ¿Este qué es? La familia de los arquitectos. ¿Este qué es? Los doctores. ¿En qué son profesionales? Doctores. ¿Este en qué es profesional? Carpintero. Dice la Torah. Los judíos. ¿En qué son profesionales? En rezar. En rezar. Abraham, Isaac y Jacob eran profesionales en rezar. ¿Qué es profesional, no profesional? ¿Qué? ¿Hay claves? ¿Hay gente que llega al quinis? Es que yo no sé el rezo, jaja. No sé cómo. Rezar. Es tu relación con Dios. Es hablar con Dios. ¿Sabes para qué rezas? Para reforzar tu conexión con ese Creador que confías, que te está al pendiente de ti. Solamente una persona. Dice una verajá y puede tener un nivel de conexión, de vínculo con Dios tremendo. ¿Por qué? ¿Qué es Baruj? No. Baruj significa la fuente de todas las bendiciones. Cuando tú dices la palabra Baruj, vas a tomar Shakol y Abid Baruj, un vaso de agua. Dices Baruj, tienes que pensar, estoy hablando con todas las cosas buenas que hay en el mundo, Él es la fuente. Uf, ya, de entrada ya. Ah, ya, está bien. Atá, ¿qué es Atá? ¿Cómo lo tuteas a Hashem? ¿Quién es la persona? De un avión, ¿cómo nos vemos? Chiquititos. Y en momentos ya ni ves. Rashteyman decía, cuando me da soberbia, nada más me imagino cómo me ven del cielo. ¿Me ven así? ¿Quién te crees? Fíjate una hormiguita que camina así. ¿Qué dirías? Dice la hormiguita, tengo más pastitos que mis amigos. ¡Eres una hormiguita! ¿Qué eres? Y viene esta persona y tutea a Dios. ¡Tú! ¿Qué dice Dios? No, no. Tú es porque lo tienes enfrente. Cuando dices una bendición, ¿qué hace Dios? Se acerca a ti. Está aquí. Hashem, ¿qué es Hashem? Eterno, todopoderoso. Baruj Atah Hashem, todo, todo, el universo infinito. ¿Qué es el Okenu? Baruj Atah Hashem, el Okenu. ¿Qué es el Okenu?
Nuestro Dios, ¿qué es nuestro? ¿Qué es tuyo? Está al pendiente de mí de manera particular. Está al pendiente de mí de manera particular. Melech HaOlam, el rey del mundo. Te creo este vaso de agua para dar a mi satisfacción. Le interesa mi bienestar. En una verajá puedes tener una relación con Dios tremenda. ¿Qué es Kippur? Está ahí Hashem. Te está escuchando, te está esperando. Como dice el Jajam. Hashem te contesta. Y te contesta más de lo que tú te imaginas cuando le pides de corazón. No. Tienes que hacer rezo para que Dios te ponga palomita. ¿Sabes del quinis? ¿Cómo rezaste? Bien. ¿Cómo rezaste? ¿La verdad? ¿Qué tipo, es como si llegas a alguien, le dices, ¿hiciste la tarea? Sí, ahí está la tarea. Checa la tarea. ¿Está bien? Rezar no es obligación. Rezar es un privilegio. Es un privilegio. Les voy a contar una historia, ¿sabes? No de Israel, de un caján grande de barba al piso. Pasó en tierra azteca. ¿Eh? Y pasó hace 2 semanas. Fue a ver una persona. No ortodoxa, no una persona que digas cajama, no, muy, muy, muy común, que tiene mucho éxito en sus negocios. Y vino de Israel, no tenía nada. Entonces le pregunto, me pareció una persona, esas personas que dices, un tipo interesante. Le digo, ¿cómo es tu éxito? O sea, tienes una historia muy interesante, porque llegas de Israel, del ejército, sin nada, aquí a México, de repente tiene una empresa que dices, Shema Israel, ¿qué estudió? Nada. Dices, ¿cómo? ¿Pero de dónde? ¿Cómo? ¿Qué pasó aquí? Me dijo, ¿quiere que le diga al rabino mi secreto? Le voy a decir mi secreto. Mi secreto es que hablo con Dios todos los días, todo el día. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Así? Voy manejando el coche a la cita. Digo, Hashem, por favor, que le caiga bien este cuate, que me compre. Y me dice, y me contesta, Jajam. Yo le digo y me contesta. Dice, Dios es, yo y Dios estoy con él 24 horas, Jajam. En la noche, en la mañana, en la tarde, esto, lo otro. Yo vivo con Dios. Dije, ya entendí todo. Ya entendí todo. ¿Por qué entendí todo, Jajam? Dice la Torah, en la historia de todo el Jumash, de todos los Pesukim del Tanaj, solo una vez, en la historia, dice que hay una persona que se le pone el nombre de persona exitosa. ¿Quién es la persona exitosa? Yosef Atzadik. Ish Matzliach. Su nombre exitoso. ¿Qué dice el pasú? Kol Asheru Oseh, Hashem Matzliach Meyado. Todo lo que él hace, Dios hace que tenga éxito. Y dice Rashi, ¿por qué? ¿Cuál era el secreto de su éxito? Hishem Hashem Shagur Bepir. El nombre de Dios estaba en su boca. Estaba con el jefe, le decía, ¿me sirves un vaso de agua? Y decía, por favor, que se lo sirva bien. ¿Qué es el vaso de agua? No, tu rezar es tu vínculo con Dios. No hay más paz interior. ¿Saben cuál es el problema que no tenemos a veces paz interior los seres humanos? Se te olvida que Hashem está contigo. Crees que estás sola. Crees que nadie está pendiente de ti. Crees que tus problemas los estás cargando en tu espalda. ¿Qué dice Hashem el pasuk David Amelech? Eslaje la Hashem yaebeja, vive al kelej. Dice Dios, aviéntame tu paquete, yo lo cargo. ¡Pero aviéntamelo! ¡Échamelo! ¿Cuándo? Todos los días, todo el día. Ahí está Hashem esperando que hables con él. Eso que necesitas, que para ti es huge, que tú lo ves imposible, ¿sabes qué es para Dios? ¡Nada! Dios creó el mundo, Dios creó la persona. En un segundo te lo da. ¿Qué es Kippur? Un día que llegas con Dios y le dices, ya, regresemos a la amistad, ya, Hashem, va. Somos cuates de aquí en adelante. Este año vamos a ser los mejores amigos. Te voy a tener presente en todo el tiempo. Yo cuando me casé con mi esposa, y te doy la palabra para el último tema, yo, muy ortodoxo, Valteshuva tiene un proceso, sí, como un proceso de lo que va entendiendo David, ¿ok? Aquí están las mamás que saben los procesos de los Valteshuva. Tienen procesos. Les toma, y lo que suben, bajan, hasta que se acomodan, así, es un proceso. Pero yo llegué muy ortodoxo. Ya mi esposa, mi vida, tienes que rezar. Rezas al día. Yo veía que no rezaba 3 veces al día. Entonces me decía, ya debes hacer, cuando tengamos hijos, ya la mujer está exenta, tiene cosas que hacer, primero es la familia. Pero ahorita, ¿qué pensó? Me dice mi esposa, mi vida, yo no rezo 3 veces al día. Yo rezo todo el día.
yo cocino y rezo, yo hago esto, yo rezo, no es tres veces al día como tú, que vas al quinís a rezar. Y si no vas al quinís, no hay rezo. Dios tiene que estar contigo en tu vida, en cada paso que das. Y tu vínculo con Dios va a cambiar, tu paz entre Dios va a cambiar. Porque imagínate cómo se siente alguien que sabe que Dios está con él todo el tiempo. Disfruta hablar con Dios, no es una obligación, es un privilegio. Los ángeles no pueden hablar con Dios, no pueden, si quieren no pueden. Un ser humano quiere carne y hueso, aún la persona más alejada de todas, si pide, Dios lo escucha. Jajam, cierra por favor con Teshuva. Sí, jajam, esto que es tefilá, recuerdo que una vez vi escrito, ¿cómo se escribe tefilá en hebreo? Taf, fe, yud, lamed, he. Son las iniciales de una frase maravillosa que dice Trufat Pel Yekara Le Yehudi Amami. ¿Entendieron o no? Esta medicina Pel, impresionante, fuera de lo normal. Tefilá va en contra de las reglas de la naturaleza, porque te conectaste con el que todo lo puede. Yekara, muy valioso. La Yehudi Amami. Para el Yehudi, que cree en quién. No nada más que cree en Hashem, que cree en sí mismo. Que cree en la fuerza de su tefilá. Que se siente escuchado por Akadosh Baruj Hu. Y lo principal es estar en shalom con nosotros mismos. Y para esto es la teshuva. La teshuva es saber. Queridas mujeres satanías, que el día de hoy viene. Saber que Hashem está feliz por cada mitzvah que haces. Saber que todo cuenta, valorarte más a ti misma, porque sí, Hashem nos toca la puerta. Pitchili, dice el pasuk, ábreme, ajoti, rayati. Siempre Hashem nos toca la puerta, pero en Yom Kippur quiere Él entrar a nuestras vidas más de lo que nosotros queremos que Él entre en nuestras vidas. Nosotros de repente nos olvidamos. ¿Cuánto hay que abrirle la puerta a Hashem? Si a una persona hay que abrírsela toda para que entre Dios, Meloko Lares, que voló, que llena a todo el mundo, hay que abrirle portones enteros. Dicen los ajamim, te equivocas. Pitjuli peta, te judosh el maja, lo dijimos en Tashlif. Dicen Midrash, Midrash Rabá, ábreme una puerta como el grosor de un alfiler. Con eso yo entro a tu vida. Algo que tú quieras, que yo entre a tu corazón, para mí con eso es suficiente para que tengas un vínculo conmigo y que estés mejor también contigo misma. Para que encuentres esa paz interior. Porque muchas veces esa paz interior de la cual careces es el problema que tienes con los demás, porque dicen que un hombre que no está en paz consigo mismo está en guerra con el mundo entero. No, es que es él, es la otra, es ella. Encuentra tu paz interior, siendo una mejor versión de ti mismo, de ti misma, y dejando a Hashem entrar a tu vida. Y cada vez que tú tienes una intención de mejorar, la Gemara dice, Avali Taer Mesayeino. El que quiere mejorar, lo ayudan del cielo. ¿Por qué dice lo ayudan? ¿Qué debería decir la Gemara? Dios, lo ayuda a Dios. Dice el Maharsha, a Dios te manda ángeles celestiales. No estás sola en tu camino de superación personal. Tú nada más tienes que querer, tienes que tener una voluntad sincera de mejorar y algo muy importante que es especial para Yom Kippur. Sentir una vergüenza de los errores que cometiste, no vergüenza de no valgo nada, no, porque eso es perseguirte, eso es desvalorizar. No me queda. La Gemara dice el Masejet Berajot, porque es delgada la línea, ¿no, jajam? No me queda hacer esto que hice. Yo soy una persona buena, soy un yehudí apegado a la Torá, soy una persona que trata un poquito de enseñar Torá, de estudiar algo. ¿Cómo yo hice esto? La verdad no va conmigo. La Gemara dice el Masejet Berajot. Es una Gemara. Tu Yetzer Hará no quiere que la recuerdes. ¿Sabes cuál es? Dice el Talmud así. Kola ose davar avera, umitbayesh bo, toda persona que pecó. ¿Pecó? Todos nos equivocamos. Y se avergüenza del pecado y dice, no me queda esto que hice. ¿Cómo caí en eso? Mojalimlo al kola voluntad. No lo puedo yo creer. Le perdonan todos sus pecados. ¿Cómo puede ser todos sus pecados? Él no se arrepintió de todos los que hizo. Se arrepintió de ese. Pero al arrepentirse de ese pecado, entendió que él es una categoría mucho más alta. Hubo alguien que pecó, el primer hombre. ¿Cuántos pecados cometió Adán y Eva? Comió del fruto prohibido.
se arrepintió. ¿Y cómo se arrepintió? Por Shalom Bay, dice, por eso lo hice. Shalom Bay. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no pones esta misa? Shalom Bay. Entonces yo creo que cuando me dicen que no cumple el trabajo por Shalom Bay, no hacen tío, no, entonces Shalom Bay está espectacular. Mira, su casa hay flores. Sí. ¿No? Las mitzvot no hacen por Shalom Bay. Imagínate que hacen. Imagínate que sí hacen por Shalom Bay. Tengo que hacer Shalom Bay. ¿Qué plan? No hay que refugiarse, no, pretexto, ya no. Adán Arishón comió del fruto y se arrepintió. Empezó a ayunar. Ayunar años. ¿Cuánto tiempo ayunó? Porque tú te quejas, ¿no? A las 3 de la tarde, no, ya está heavy metal. ¿Esto? ¿Cuánto falta? No, así estás viendo las 700 ojos que te faltan. Tienes lento, dices, no. Así. No, sí, es el mejor. Es el mejor. Pero también haces ejercicio. Necesitas un. No se oye, aquí no se oye nada. Ok. Si estoy bien, que se ríen acá. ¿Qué pasó? Escuchen bien. Es que cuando hace chiste, como que bajan la voz. Heavy metal. Ah, sí. Entonces Adán Arishón empezó a ayunar. ¿Saben cuánto tiempo ayunó para pedirle perdón a Hashem? 130 años. Comiendo en las noches, así dice el Midrash. ¿Por qué dejó de ayunar Adán Arishón? De repente se encontró a Caín. ¿Quién era Caín? No, no se murió. ¿Por qué un día dijo, se acabó el ayuno, tráete las roscas, el té? ¿Qué pasó? Pero no. Encontró a Caín, su hijo. Y lo vio tranquilo a Caín. Ahora, Caín hizo un pecado peor que Adán, ¿eh? Mató a la mitad de la humanidad. Fue el asesino más grande de la historia. Mató a un cuarto de toda la humanidad. Y le dice a Adán, ¿cómo te fue con Hashem? ¿Vi que hablaste con Dios? Así te teshuva de Nitzalia. Hice teshuva y me arreglé con Dios. Escuche, Dios le dijo que no iba a estar dos noches en un solo lugar y que no iba a tener descendencia. Al final sí estuvo y su descendencia somos nosotros. De ahí viene la esposa de Noah. Dijo Adán, ¿cómo? ¿Kaje kohash el teshuva? Y yo no sabía que esa era la fuerza de arreglarme con Dios y de prometerle mejorar. Entonces dejo de ayunar y hablo con Hashem y le prometo mejorar. Y eso fue lo que hizo Adán Arishón. Adán Arishón entendió que un diálogo sincero con tu Creador y contigo mismo, contigo misma, de decir voy a ser una mejor versión, te da una paz interior impresionante. Les voy a decir una anécdota y te doy la palabra. Había una persona en Israel que se dedica a robar coches. Es su trabajo. Quien está su parada. Este señor sabe, vieron que tienen códigos del coche, sabe en códigos, sí, sabe descodificar. Era un cuate, pero excelente para robar coches. Había unas marcas y un crack. Encuentra un coche, dice, este es de las marcas fáciles, se sube, lo empieza a manejar a las dos cuadras, prende tantito el aire, pone su música, es mi coche. De repente atrás empieza a oír un sollozo, un llanto, un respiro. Voltea a un bebé, se está asfixiando atrás. Fue rápidamente al hospital. Lo deja en el hospital, a urgencias, ve al bebé. El doctor lo estabiliza, le dice, no se preocupe, su hijo va a estar bien. No, no es mi hijo. Yo lo voy a regresar a su papá. ¿Va a estar bien? Okay. Regresa el coche a su papá. Ahí a la casa, les toca el timbre, para que nadie sepa, oigan, su hijo estaba ahí, yo lo saqué, lo llevé, no les dijo que se robó el coche. Los papás fueron al hospital, le agradecieron, gracias, porque el doctor les dijo, si se hubiera quedado más, Bar Minan hubiera fallecido, se estaba deshidratando, los papás agradeciéndole, y este ratero no les dijo nada, no, ya no es nada, no es nada. Bueno, pero vamos a hacer una saludato de allá, queremos que vengas. No, no, yo no, no, gracias. Bueno, aunque sea el Knis, en Shabbat tienes que venir. Vamos a subir al Sefer y vamos a cantar Tov Leodot Hashem. Y vamos a... Pues ya, no pudo negarse.
fue este ladrón de coches al CRIS, y el papá les, a todos les decía, este es el héroe. Él sanó a mi hijo, y el jajam decía, Hazako Baruch, hola Tabot, tú eres un tzadik, este señor ya no aguantaba más. Llegó con el jajam y dijo, jajam, necesito hablar con usted afuera, así en los oscurita. Confesión. Confesión. Le dijo, le voy a decir la verdad, jajam, ya no aguanto, me están dando honores, me están dando cabot. Yo me robé el coche, nada más yo me dedico a robar coches, no niños. Y había un niño, y simplemente fue lo que hice, pero yo no soy ningún tzadik, no soy ningún héroe. Le dijo, jamás algún tzadik tienes que ver. Porque si tú salvaste la vida de este niño, algo bueno hiciste. ¿Qué tzadik tienes? ¿Qué mitzvah? Jajam, ¿de qué mitzvah me habla? Yo no hago mitzvah. Yo robo coches. Se acabó. El jajam dijo, no pues. La Torah dice que Hashem le manda cosas buenas por medio de gente buena. Todos somos canales divinos. ¿Alguna mitzvah? Jajam, no hago. Dijo, a ver, dime cómo funciona. Mira, me meto, checo el código, lo descodifico, esto, y lo primero que hago es abro la guantera y doy el seguro. Si tiene un buen seguro, yo conozco el seguro, entonces me lo robo. Pero si no tiene buen seguro y sé que no va, no le va a cubrir, digo, Hadi, ya, la van a hacer la famosa. ¿Es qué? No me lo robo. Le dijo al jajam, ese es tu mitzvah. ¿Lo pueden creer? Ahora este ratero se hizo la andanza, es inteligente. Dijo, ah, entonces está bien que robe coches, porque gracias a que robé. Entonces salió el niño, dijo, nada. El niño se tenía que salvar, porque se tenía que salvar, porque Hashem así lo dictaminó. Y tú dedícate a hacer lo bueno y lo correcto en la vida y de salvar a gente por medio de cosas buenas. Pero lo que vemos de aquí es que todo cuenta en la vida. Lo más pequeño, a lo mejor que tú no valoras, a Kadosh Baruj Hu sí lo valora, y la paz interior la vamos a encontrar cuando sepamos que todo cuenta para Hashem. Termino con esto. ¿Qué pasa si una persona, el Maimónides dice? Antes les dije una cita de la Gemara, el que dice no me queda, Hashem le perdona todo. Otra, uno antes de morir dice, Rambam alajó teshuva. Les digo tal cual textual. Afilu rasha kol yamam, beasa teshuva baharona, en maskirimlo, Rasha toda su vida hizo teshuva, bajaroná. ¿Qué es bajaroná? Al último, ¿qué es al último? Los últimos 10 años de su vida. No tiene la suerte, hay gente que se muere sin suerte. Muy bien, no tenemos que, nadie sabe cuál es el último. Tienen el dejo de poder arrepentirse. Le borran todo. En más gringo, no es de que sube al cielo y le dijeron, hiciste, pero te lo borramos. Nada. Nada, absolutamente nada. Hay tres tipos de teshuva. Hay. Como en el Mishkan daban tres tipos de donativos, oro, plata y cobre, y Zahab, teshuvah de oro, es cuando uno todavía está joven y tiene la fuerza, y puede pecar, y dice, no lo voy a hacer, porque sé que esto no está correcto, yo necesito mejorar. Otra vez, la frase mágica, a mí me ayuda mucho, no me queda. Díganse esto, porque todos tenemos Yetzer Hará en algún momento dado, y hasta puedes hacer bien con Dios, Hashem, tú sabes que esto a mí me encanta. Me encanta, me gusta esto prohibido, me gusta esta comida prohibida, me gusta esta persona que no es permitida para mí. Pero tú me lo pediste, Hashem, y por el dejute que yo me domino, tú dame verajá, dame éxito, es algo impresionante. Te estás dominando, te estás elevando. Eso es oro. Plata es cuando una persona está anciana, ya no puede pecar los mismos pecados que hizo de joven, pero antes de su vida. ¿Y saben qué es cobre, la más baja? Ya está moribundo. Eso es bajarlo. Aún así, moribundo, ya no puede pecar nada. Hashem le recibe su teshuva. Y no, para que entendamos que hasta Baruch Hashem, todos nosotros, oro. Aquí. Oro. Estamos todos jóvenes. Bueno, lo que yo alcanza a ver. El único que está un poco. Yo soy más grande que tú. Mucho. En Torah, no. Todo. Sí. Todo. Mi maestro. Entonces. Él va para abajo. La buena vida. Parece imposible, pero no es. Una vez vi que un jajam, alguien hizo un ejercicio con. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Jajam, te doy la palabra, pero no te me tomé. Les pido, por favor, cruzar los brazos. ¿Ya? Ahora descansen. Otra vez, cruzar los brazos, por favor. Descansen. Crucen los brazos, por favor. Y ahora vean qué mano está arriba y cuál está abajo. ¿Ya? La derecha. Ok. Ahora descanse. Y ahora quítenlo por arriba.
Crucemos al revés. Al revés. Yo soy el micrófono de Satán. Estoy viendo un poco de dificultad. No queda. Y algo tan sencillo como cruzar los brazos de manera diferente se nos dificulta. ¿Cómo quieres que cambie mi enojo, mi egoísmo, todos mis yetzer harás, mis errores? Respuesta: Dios no quiere que hagas tú. Quiere que emprendas el camino. Termino con esta frase en mi parte. Kipur, no es un destino, es un punto de partida. Es de aquí en adelante comienzo diferente. Claro que no puedo cambiar, tengo hábitos de años. Pero comienzo un camino diferente con ese Hudosh el Maja. Te abro esta pequeña puerta y por ahí Hashem entra a mi vida. Y ahí mejorándome y siendo mi mejor versión, logro mi paz interior. Impresionante, Sajando, ¿verdad? Impresionante. Un aplauso, Raúl. Yo creo que ya es tarde, vamos a acabar el evento, pero nos va a ser algo importante a todos antes de que se vayan. Un segundo, un minuto, ¿ok? Yo sé que todos tienen cosas que hacer, pero créanme que es la semana más importante del año, que se tenga que ir, ya se puede ir desde el principio, no hay problema, no hay ticón. Yo las perdono, se da acá. Escuchen lo que les voy a decir. Vamos a abrir el lejal. Escuchen lo que les voy a decir, ¿ok? Momento que las puertas del cielo están abiertas. No sé qué tengan que hacer, pero un pedido de 5 minutos, no hay duda, ¿ok? Jajam va a cantar una frase, no canción, frase, ¿okay? Para inspirarnos tantito. Vamos a pedir a Shem que nos conceda nuestros deseos. Crean, cuando muchas personas en estos días se juntan para ser mejores personas, las puertas del cielo están abiertas. Yo voy a hacer una verajá especial. Y quiero que todos contesten amén. Además, les quiero decir algo importante a todos. El perdón de Kipur, te suba uno con uno mismo, porque si no dejas las cosas que estás haciendo mal, no tienes tú tu propio perdón. Tú no puedes sentirte bien contigo mismo si haces cosas que están mal. Porque tu peor, el que te quita más tu paz interior, es tu culpa, tu conciencia. La Torah dice, la gente que se porta mal está llena de arrepentimientos y de remordimientos. La vida te cobra factura. Deja de hacer eso que está mal. No 100 cosas. Eso que después te hace sentir tan mal. Cuando gritas y te pones mal y después te agarra cruda moral. Cuando de repente tratas mal a una persona cercana a ti y te da cruda moral. Cuando de repente no tienes tolerancia y hablas la sonará y te da... No sé qué te da cruda moral, pero todos sabemos que nos da cruda moral. Cambiar es tu paz interior contigo. Una persona puede decir conmigo... Me porto muy mal, pero quíteme la culpa. No. Le dijo, la única manera que te quite la culpa es que te vuelvas loco y pierdas contacto con la realidad. Si sigues haciendo el mal, no te puedes sentir bien. Pero si te arrepientes de algo, de verdad perdónate, eres humano. Perdónate a ti, Kipur, no solamente que Dios te perdona, se lo suplico. No sean tan fuertes con ustedes mismas. Hay veces tú te dices a ti misma, soy lo peor, no valgo nada. Y lo hago porque yo me conozco y me lo merezco. No es cierto. No sea soberbia. Si Dios te perdona, tú perdónate. Así como les pido que perdone a la gente alrededor de ustedes, perdónense a ustedes mismos también. Y ese es Kipur. Ese es yo amo Kipur. Porque sé que voy a arrepentirme de lo que hago mal y voy a acabar en paz conmigo. Se acabó, se borró. No te sigas persiguiendo y torturando por lo que te equivocaste hace un año, hace 12, hace 8. Ya acabó. Dios te perdona. ¿Decidiste cambiar? Perdónate. Pues que fui mala mamá. Y fui mala esta. Y ya... Se acabó, perdónate lo que hiciste es mal. Pero para que te lo puedas perdonar, intenta dejar de hacerlo. Recibe sobre ti dejarlo hacerlo. Que tengamos un año maravilloso. Voy a abrir el lejal. Les pido a todos que se paren, por favor. Este es un momento muy importante para que nos reciban nuestras tefilot. Como de verdad, le pido por favor que diga una palabra, una canción. Y después de la canción voy a hacer una baraja especial. Y un minuto después vamos a cerrar los ojos. Y a pedir todos juntos, cada quien lo que cada quien quiera. Estoy seguro que es un momento muy grande que así no los va a conceder. Vendrá a Hashem Itbaraj. Además de tu verajá, Jajam, que eres Cohen, y un gran Talmid Jajam, aprovechen la verajá de Jajam Abraham. Un Talmid Jajam, un Cohen, que nos va a dar a todos, a todas, una verajá con todo nuestro corazón. Entonces piensa, Jajam, en todas y en cada una. Mi papá, Sheikh Yeh, me dijo, cuando uno es Jajam de una Keilah, no es para liberarlo solamente, es para pedir por todos y por cada uno de ellos. Y yo quisiera entonar así a Shem, ahorita me mandó a la mente esta
esta canción que es Pitjuli Sha'aretzere, abogado de Yah. Zea Shah Lashem, Sadikim Yabogo. Es un pasú que decimos siempre que abrimos las puertas del Hal, que se abran con ellas las puertas del Shaman también. Pitjuli Sha'aretzere, abogado. Puertas del Shamay, para que entren todas nuestras tefilot, nuestras peticiones y también nuestros anhelos y nuestros deseos. Quien que pida de su corazón lo que quiera, cierren los ojos, concéntrense, pidan a Hashem de todo su corazón lo que quieran. Hashem está aquí, nos está escuchando y que nos va a conceder para bien. Yo quiero hacer una braja especial desde Ante Hashem Yudbaraj, con su rajamín nos conteste esto. Les pido a todos que contesten amén. Mishe Beraja Botema Kedoshim, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yudush Lomo, Uirape, Kol Juliam, Israel, Kakados, Baruchu. Patriarca de Abraham, Isaac y Jacob, de Moshe, de Aarón, de David y Salomón, el rey Salomón, nos conteste esta tefilá y haga refuá shelema para todos los enfermos de Israel. Y en especial, que le mande refuá shelema, refuá tanefesh, refuá taguf, a Jacob pensará, amén. ¡Amén! 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 Cada quien pida de todo su corazón lo que quiera, que a todos los nos mande un año. Les deseo a todos ustedes de verajá, de abundancia, de tranquilidad, de paz, que nos dé su luz, que nos cargue a Hashem como carga un bebé en sus brazos, nos dé todas las cosas buenas, porque la voluntad de Hashem es que tengamos todos bienestar en todas nuestras áreas de nuestra vida. Amén. Que mi Dios. Por su atención, gracias a Jam Abraham por invitarme, Jatimato va para todas y que tengan mucha suerte.